El pescado y los productos relacionados con la pesca han copado casi la mitad de las solicitudes de información por sospecha de fraude alimentario. Los propios pescateros son conocedores de varios tipos de falsificación en el producto que trabajan. El problema que hubo en el atún hace 3 años, quiero recordar, que es cuando se puso a tope sanidad con todo esto, aparte de las inspecciones que ya hacía. Ese atún se pescaba para y se congelaba en un semiconserva y se destinó para la venta al público como producto descongelado. Entonces se etiquetaba mal. Bueno, hubo gente en la cárcel y todo. Otro de los casos que hubo en tiempos antiguamente fue el filete de perca. Es un pescado de río, vino de los grandes lagos de Tanzania y de Centro África. Esos son compañías holandesas. Lo mandaron aquí. Entonces no había legislación sobre los nombres y se le buscó un nombre comercial. Se le puso filete de mero hasta que hubo una serie de denuncias y aquello se corrigió y se llama filete de perca, que es su nombre auténtico. Aquí en Aragón no se vende mucho cazón, porque el que se vende es para cosas andaluzas, cazón en adobo, etc. Entonces, en este caso sí que nos daban gato por liebre por el aspecto, porque se parece mucho al emperador. Si te quieren engañar, hay profesionales para todo. Entonces, uno de los casos que antiguamente se daba era que se vendía percebe marroquí por gallego. La diferencia es fácil. Todas estas puntas del percebe gallego son rojas y el percebe marroquí abajo suele llevar un poco de piedra. Que el percebe gallego viene limpio. ¿Supera en calidad el percebe gallego al marroquí? Sí, en este caso sí. Pero tenemos, por ejemplo, calamares que no te dejan, no tienen nada que envidiar. Hay mero buenísimo. El besugo de Tarifa tiene la fama que tiene porque al final está luchando en la corriente más fuerte del mundo, en el estrecho. Entonces, jolín, lo están pescando al otro lado, seguirá siendo igual de bueno. ¿Vosotros veis inspecciones a menudo aquí? Sí, sí, sí. Y sobre todo en el tema de túnidos, desde que hubo ese problema, la inspección veterinaria se puso muy rígida con ese aspecto. ¿Qué información nos da la etiqueta? La etiqueta nos da la zona de captura, la clase, su nombre con el nombre científico, la fecha de pesca, su fecha de caducidad, nos da toda la información. El consumidor, para poder informarse, lo que tiene que ir a un detallista de proximidad, que tengas toda su confianza. Y él le va a decir, aparte de lo que le ponga la etiqueta, le va a guiar en lo que ella quiere o lo que necesita. La anchoa también ha sido un pescado que ha generado confusión. ¿Por qué? Por el tema del origen. Porque se decía que venía anchoa de San Sebastián, cuando a lo mejor no era. Está pescada en Francia, que la han bajado al puerto de Santoña o la han bajado al puerto de San Sebastián y luego han puesto el origen, pues que es de allí. La anchoa francesa es muy buena. Es decir, que a lo mejor estamos un poco engañados por esa marca que se nos vende. Sí, yo pienso que sí.